cuerpo así acostado sobre el piso, a lo mejor notas que hay unas partes que están más cómodas sobre el piso que otras. Y anteriormente ya hemos dicho que el hecho de hacerlo sobre el piso es porque es una posición donde el sistema nervioso está trabajando menos con relación a la gravedad. No tiene que estar sosteniendo el cuello, no tiene que trabajar el sostener el tronco o las piernas. Entonces, en esa posición hay más descanso o más posibilidad de no hacer esfuerzo. Y creo que una vez ya les dije que hubo unos estudios que un físico y un matemático se unieron hace más de 100 años para estudiar acerca de las sensaciones. Y descubrieron que cuando hay mucho esfuerzo, no te das cuenta, no sientes, no te das cuenta de ciertas sensaciones. ¿A qué me refiero? Bueno, agarras una cosa, un costal de arena, y al estarlo agarrando ese costal, se para un pajarito y a lo mejor no lo sientes porque el peso y el esfuerzo que estás haciendo es muy grande. Pero si en cambio estás sosteniendo una hoja de papel y se para un pajarito, inmediatamente te darías cuenta, lo sentirías que hay un cambio. O sea, las sensaciones las sentimos por el cambio que hay. El cambio en el esfuerzo, el cambio en el movimiento. Y es así que, por ejemplo, cuando alguien, una persona es muy tosca, muy tiesa, le cuesta más trabajo ver ciertas diferencias, porque está acostumbrada a hacer mucho esfuerzo. Y ustedes han escuchado personas que piensan que si no hacen un gran esfuerzo para pensar una idea, no va a ser una buena idea la que van a pensar. O alguien, si piensa en las ventas, por ejemplo, piensa que debe hacer un gran esfuerzo para vender. Si no, no va a vender. Pero en realidad el esfuerzo es un obstáculo en el pensamiento y en la sensación. Así es que vamos a empezar con unas respiraciones suaves. Nada más, ahorita como estás respirando, nada más inhala y exhala y observa tu respiración. Inhala y exhala y ve qué estás respirando. ¿Estás inflando más el estómago o el pecho? Fíjate qué es lo que estás haciendo. No lo cambies, nada más obsérvalo. Ahora simplemente vas a inhalar como si estuvieras inflando un globo, como si tu estómago fuera un globo que se infla. Y vas a exhalar todo por la nariz. Inhalar y exhalar por la nariz. Hazlo lentamente y observa. Y hazlo pero sin mucho esfuerzo. No trates de inflarlo y hacer esfuerzo, sino nada más suavemente. Lo importante es el hecho de que estás observando y que estás sintiendo lo que está pasando. Mm.
inhalas y exhalas varias veces, así inflando tu estómago como un globo. Varias veces. Okay. Ahora inhala, sigue inhalando y exhalando, pero esta vez como si inflaras tu pecho. Que sientas el movimiento de tus costillas, como se mueven. Porque las costillas son elásticas, entonces generalmente se mueven. Inhala y exhala hacia el pecho. Y otra vez, y otra vez. Okay, ahorita no hagas nada. Ahora inhala y exhala como si fueras a inhalar hacia el lado derecho, hacia tu costado derecho. Inhala y exhala hacia el lado derecho, una y otra vez, por la nariz. Ahora inhala y exhala hacia el costado izquierdo. Muy bien, muy bien. Vamos a dejar de eso, a dejar eso. Y ahora, tu cabeza, muévela hacia la derecha y a la izquierda lentamente, poquito, pero muy poquito. Así que nada más donde no se sienta esfuerzo. Que no se sienta esfuerzo, no se sienta ninguna tensión. Lentamente. Hacia la derecha y hacia la izquierda mueves tu cabeza. Derecha y izquierda, lentamente.
descansa. Ahora mueve tu hombro muy poquito, como si lo estuvieras moviendo hacia arriba y hacia abajo. Hacia arriba y hacia abajo, pero muy poquito. Casi nada, nada más que sientas el movimiento que lo haces. Hacia arriba y hacia abajo. Varias veces. Otras tres o cuatro veces muévelo hacia arriba y hacia abajo. Déjalo ahí. Muy bien. Ahora el hombro derecho, el mismo hombro, muévelo hacia abajo, como si fueras a aplastar el piso. Como si fueras a aplastar algo debajo del hombro. Muévelo una y otra vez. Y observa si estás moviendo nada más el hombro o estás usando otras partes del cuerpo también. ¿Qué partes del cuerpo estás usando? ¿Hay algunas partes que se ponen tensas y que no es necesario que estén tensas al hacerlo? Ok, déjalo, descansa. Estoy viendo que tres personas fueron a la misma oferta de calcetines, blancos con la punta gris. Raro, ¿no? Ok, ahora vas a levantar el brazo derecho hacia arriba, súbelo, y hacia atrás. Eso, así, pero hazlo nada más hasta donde sea agradable hacerlo. Y lo vas a hacer el movimiento lento hacia así, eso, es como medio círculo, ¿verdad? Hazlo lento de un lado y hacia otro. Hacia adelante y hacia atrás, sin que haya esfuerzo. Varias veces.
Señor, y ahora descansa tu brazo. Y observa cómo está tu cuerpo sobre el piso. Cómo está, qué partes están más cómodas, qué partes están más en contacto con el piso. Y ahora te voy a pedir que muevas el hombro derecho, pero en círculos muy pequeños. Círculos con el menor cantidad de esfuerzo. En círculos. Círculos pequeños. Descánsalo. Y que la respiración sea por la nariz todo el tiempo y que sea cómoda. Y observa si tu brazo derecho se siente igual que el brazo izquierdo o se siente alguna diferencia. Y ahora la mano derecha, así como está tocando la palma de la mano hacia el piso, vas a moverla un centímetro hacia atrás y un centímetro hacia adelante. Un centímetro hacia atrás y un centímetro hacia adelante. Nada más, varias veces. Varias veces. Varias veces. Varias veces, continúa el movimiento del brazo hacia adelante, la mano hacia adelante y hacia atrás, un centímetro. Ok, descansa. Suelta. Ahora otra vez mueve ese hombro derecho en círculos, pequeños círculos, una y otra vez, círculos. Círculos, círculos. Déjalo, déjalo.
Y nuevamente mueve la cabeza hacia la derecha y hacia la izquierda, suavemente. Lento. Y nota si el movimiento es igual que hace rato, si está más difícil, más fácil, más cómodo, menos cómodo. O igual, nótalo. Así. Ahora saca tu lengua, saca la lengua y mueve la lengua hacia la derecha y hacia la izquierda varias veces. Derecha, izquierda, lento. Derecha, izquierda. Derecha, izquierda, derecha. Izquierda. Eso. Déjalas. Mete la lengua. Y ahora vas a sacar la lengua y la vas a mover hacia la derecha. Y al mismo tiempo mueves la cabeza hacia la derecha. Luego hacia la izquierda y mueves la cabeza hacia la izquierda. Varios movimientos así. La lengua a la derecha, la cabeza a la derecha. A la izquierda, las dos cosas. Varias veces, varias veces. Eso. Cierra la boca, descansa. Y ahora vas a sacar la lengua, a moverla hacia la derecha y al mismo tiempo la cabeza hacia la izquierda. O sea, en direcciones opuestas. Y luego la lengua hacia la izquierda y la cabeza hacia la derecha. Hazlo lento. Ah, ¿verdad? Varias veces, varias veces.
ahora simplemente, sin esfuerzo, mueve la cabeza hacia la derecha y hacia la izquierda. Y observa si la cabeza se mueve igual, o si alcanza más hacia la derecha y hacia la izquierda, si el movimiento es más tenso, más libre, más relajado. ¿Cómo es el movimiento? Muy bien. Descansa. Y ahora mira el techo y sin mover la cabeza, mueve tus ojos hacia la derecha y hacia la izquierda, suavemente sin forzarlos. Derecha, izquierda, varias veces. Sin forzarlos. Varias veces, derecha, izquierda. Muy bien, ahora mueve los ojos a la derecha y la cabeza a la derecha al mismo tiempo. Y luego los ojos a la izquierda y la cabeza a la izquierda al mismo tiempo, varias veces. Y nota. Observa el movimiento, siéntelo, ¿cómo es? ¿Es cómodo, es incómodo, es más fácil, más difícil que hace rato? ¿Cómo está? Y descansa. Y checa tu respiración. ¿Está tensa? ¿Está forzada? ¿Está más libre o menos libre? ¿Cómo está ahorita? Ahora levanta tu brazo de tal manera que veas tú la palma de tu mano ahí enfrente de ti. Mira tu mano. Eso. Y ahora sigue viendo tu mano y mueve tu brazo un poquito a la derecha y a la izquierda. A la derecha y a la izquierda. Exacto. Que pase tu cabeza si puedes, mejor. O sea, que no sea al frente, sino a la derecha, izquierda y derecha. Varias veces. Tú sigue viendo sin mover tu cabeza, fijamente. Nada más tu mano, tu brazo y tus ojos son los que se mueven.
varias veces. Muy bien, baja tu brazo y cierra tus ojos unos momentos. Ahora levanta otra vez tu brazo, mirando tu mano. Abre tus ojos, mira tu mano. Y ahora el brazo lo vas a mover hacia la derecha y a la izquierda, pero al mismo tiempo vas a seguirlo viendo y vas a mover la cabeza en esa dirección que vaya el brazo. Comienza. Un movimiento agradable, suave, sin esfuerzo. Hazlo a una velocidad lenta para que lo puedas sentir y estar consciente de lo que haces. Y baja tu brazo, descansa, cierra tus ojos. Otra vez levanta el brazo y míralo, mira la mano. Y ahora vas a mover el brazo a la derecha y tu cabeza hacia la izquierda. Y luego la cabeza a la derecha, el brazo a la izquierda. Y baja tu brazo y descansa.
si estuvieras apuntando con una pistola al tiro al blanco y la mano se te cansara, notarías que tu puntería empieza a salir más desviada, más difícil pegarle al tiro al blanco. Vuelve a levantar el brazo y mira tu mano. Y esta vez vas a mover tu mano hacia la izquierda, hacia la derecha y tu cabeza hacia la izquierda, como lo estabas haciendo. Pero esta vez tus ojos van a seguir tu mano y tu cabeza va a ir en dirección opuesta. Comienza. Tus ojos siguiendo la mano. Varias veces. Muy bien, baja tu brazo, cierra tus ojos. Y ahora tu talón derecho lo vas a retrasar, a poner hacia atrás un centímetro y un centímetro hacia adelante. Así, un movimiento hacia atrás y hacia adelante, eso así. Hacia atrás y hacia adelante. Varias veces. Varias veces. Varias veces hacia atrás y hacia adelante, suavecito. Muy bien, déjalo ahí, descansa.
Y ahora, sin dejar el piso, mueve la punta de tu pie derecho, suavecito, poco lento, hacia la derecha y hacia la izquierda. Poquito, sin forzarlo. Donde sientas que es cómodo hacerlo. Donde lo sientas que es cómodo. Así como el parabrisas de un carro que está limpiando el agua, así un movimiento suave de derecha a izquierda. Varias veces. Ok, déjalas. Descansa. Tus pies estirados a gusto. Ahora, así como estás, mueve tu cabeza y la punta de tu pie derecho hacia la derecha y hacia la izquierda. Estirado la pierna. Derecha, izquierda. En la misma dirección, poquito, sin esfuerzo. Varias veces. Descansa. Y ahora vas a mover tu cabeza hacia la derecha y la punta de tu pie derecho hacia la izquierda. Pie hacia la izquierda, cabeza a la derecha. Cabeza a la izquierda, pie hacia la derecha. Varias veces.
existencia. Y ahora abre tus ojos y vas a mover tus ojos, vas a sacar la lengua y vas a mover la punta del pie, todo hacia la derecha y hacia la izquierda. Hacia la derecha y hacia la izquierda, los ojos, la cabeza también, todo. Y ahora levanta el brazo y hazlo igual también, mirando la mano y todo en la misma dirección. Lo más agradable, lo más libre, lo más cómodo posible, hazlo. Con la cantidad de menos esfuerzo posible. Y si se ampliara, se va ampliando ese movimiento y ve qué pasa con el resto de tu cuerpo. ¿Qué hace? Descansa tu brazo, cierra tus ojos. Observa tu respiración, cómo está. ¿Está cómoda? ¿Agradable? ¿No está cómoda? ¿No está agradable? ¿Cómo está tu cuerpo, tus piernas, tus brazos sobre el piso? ¿Cómo están tus hombros? ¿Se sienten igual las dos partes del cuerpo, la parte derecha? ¿Se siente igual la pierna derecha que la izquierda? ¿O se sienten diferente? ¿Están igual? ¿Cómo se siente el brazo derecho y el brazo izquierdo? ¿Igual o diferente? ¿Cómo se siente el hombro derecho y el hombro izquierdo? ¿Igual o diferente?
Ahora imagínate cómo te vas a poner de pie. Cuando tengas la imagen y ya sabes cómo te vas a poner de pie, no lo pienses mucho y te pones de pie.